¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente por aquí trayéndoles un nuevo video, en esta ocasión de Destiny, y esto que es matando a Crota solo y fácilmente. Pues bueno, como ven por aquí ya les había subido lo que es la primera parte de este, digamos, desafío matar a Crota solo. Pues bueno, estamos en lo que es la segunda parte, que es la parte ya de las brujas, o más bien la segunda parte del video. Por aquí lo que les recomiendo más fácil es por ahí ponerse lo que es el desafiante abismal, porque este lo que va a hacer por ahí es que a las canijas brujas, pues bueno, creo que las desorienta un poco. Entonces es muy buena esa arma para pasar esta parte de ahí de las brujas. Como ven ahí detrás de esa piedrita es un muy buen lugar, porque los caballeros hasta ahí nos atacan y la mayoría de los disparos que te disparan los acólitos, pues bueno, no te dan. Si tienen por ahí un Galahorn, un hombre de Crota o un buen Rocket, pues bueno, ya solo lo que tienen que hacer es venir, le disparan y se van directamente hasta el otro, ya que si nos tardamos por ahí un poquito más de tiempo, pues bueno, entonces lo que es la bruja, la cantora, empezará por ahí con su liturgia y lo más seguro es que no alcancemos de tiempo. Cabe mencionar que cuando lo hace solo, el tiempo está muy muy medidito, apenas para que la pase, así es que debemos hacerlo todo de la forma más rápido posible. Como ven, ya de aquel lado ya matamos a la bruja, y de este lado, apenas saliendo la bruja, pues bueno, por ahí la recibimos con el desafiante para por ahí cegarlo un poco y bueno, pasarlo un poquito más rápido. Como ven, ahí está un poco desorientada y se va para allá, y eso nos da tiempo por ahí de alcanzar a matar lo que es la bruja. Ahí me voy a pasar para poder destruir ahí lo que es el aullador y salirme corriendo rápidamente, porque en esta parte el aullador sí te mata porque es nivel 32, así es que cuando tú lo matas a él te avientas esas cositas de color morado que sí te bajan bastante sangre, incluso hasta para matarte. Así es que bueno, como ven por aquí ya nos echamos a los dos aulladores que son necesarios por ahí para poder entrar adentro con la bruja, así es que ya vamos para acá. Aquí lo que yo les recomiendo es que busquen ahí ubicarse en esas partes de ahí de arriba, porque son los lugares donde por ahí puedes dispararle a la bruja sin que te bajen tanta sangre, aunque como ven por allá siempre hay de esos acólitos o caballeros que te disparan, pero pues bueno, como quiera por ahí te bajan menos sangre que en otras partes de lo que es la sala esta. Ahí está, le estamos bajando a la bruja, ahí estoy viendo que ya está uno disparándome, pero ahorita me voy a concentrar un poco más en bajarle a lo que es la bruja, porque como ven me queda por ahí poco tiempo, así es que pues bueno, con lo que es el, ahí está, el martillo negro, por ahí la alcanzamos a matar. Le recomiendo para matar a Iryut, que es digamos la bruja mayor de las tres que están ahí, se pongan lo que es el martillo negro, porque el martillo negro la verdad le baja bastante, bastante por ahí a Iryut. Así es que pues bueno, les recomiendo que se pongan ese. Y pues bueno, como ven por aquí ya alcanzamos a matar a lo que es la bruja. Ya como ustedes saben, pues bueno, ya lo único que tenemos que hacer es por ahí liberar un poco el camino para que por ahí nos den ya la misión como pasada. También les recomiendo, si quieren por ahí que les den buenas recompensas, pues bueno, procuren no morir. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que si ustedes ya murieron por ahí alguna vez con Iryut, pues bueno, sálganse por ahí a la órbita y después vuelvan a regresar, porque siempre que haces eso te da, hay más probabilidades de que te dé una mejor arma. Y les digo porque por ahí, como ustedes van a ver, no me dan absolutamente nada bueno porque acababa de morir en la vez anterior. Así es que, pues bueno, por ahí no me tocó una recompensa agradable. Así es que, pues bueno, tal vez en otra ocasión o con otro personaje me den algo bueno, que por ahí ya la puedo pasar con los tres personajes solo. Así es que, pues bueno, como ven, es una forma, digamos, fácil de pasarla, porque de repente no encuentras por ahí alguien con quien hacerle, pues bueno, de esta forma la podrás hacer tú solo sin necesidad de nadie más. Como ven, ahí tenemos que estar matando a los caballeros, que ya una vez que terminemos con una buena cantidad de ellos, pues bueno, la misión por ahí terminará. Aquí estoy utilizando el Galahorn para por ahí terminar rápido con la matanza de lo que son estos caballeros y por ahí poderla pasar más rápido. Ahí está, me están atacando sus canijos, así es que pues bueno, les tendré que aventar por ahí un pequeño rocket para que por ahí se tranquilicen un rato. Y pues bueno, yo aprovecho también para despedirme, porque creo que ya va a finalizar este video, para agradecerles por ahí por sus likes, por sus comentarios, y pues ya saben que por ahí más cerquita seguiré subiendo más videos de Destiny o a ver de qué otro juego por ahí se me ocurre.
Y también por ahí les voy a subir los adelantos de lo que es la Casa de los Lobos, que ya por ahí tengo algún video preparado para ustedes. Pues bueno, entonces los dejo y por ahí nos estamos viendo más adelante. También por ahí les comento que si quieren ustedes por ahí jugar lo que son los ocasos o la raid de Crota, pues bueno, por ahí los martes generalmente nos conectamos por ahí una buena cantidad de amigos para hacer lo que son los ocasos y para hacer la raid de Crota, por si ustedes no encuentran por ahí alguien con quien jugar. Si todavía no los agrego por ahí ustedes agréguenme, ya saben, mi gamer tag el socarrón. Y pues bueno, entonces ahora sí me despido de ustedes. Un gusto saludarlos y nos vemos hasta pronto. Adiós.